Pedimos a todos los asistentes a este conversatorio que puedan silenciar sus micrófonos, por favor, que los mantengan en esa modalidad, de manera que podamos privilegiar la señal para las y el expositor. Vamos a iniciar este conversatorio. Les damos la bienvenida a este cuarto conversatorio de la serie Extractivismo y Defensa de los Territorios, Debates para un Mundo Postcapitalista, una serie de conversatorios organizada por la Universidad Iberoamericana Puebla, desde el Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Javier Gorostiaga, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática del Departamento de Ciencias Sociales de esta institución. También esta serie está organizada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, muy particularmente desde el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, desde el cual nos acompaña uno de los invitados. En un momento más presentaré a nuestros invitados. Antes, no obstante, me gustaría hacer pues una suerte de encuadre, de presentación de este cuarto conversatorio que, como les decía, ha sido organizado por estas áreas de dos instituciones jesuitas con un interés muy específico que es el de abrir un espacio de diálogo y reflexión a partir tanto de experiencias como de aprendizajes sociales con la finalidad de explorar tanto articulaciones como sinergias frente a un escenario en el que por un lado, en medio de una emergencia sanitaria, los megaproyectos extractivistas que amenazan los territorios no se detienen y se mantienen, por otra parte, procesos de criminalización y judicialización de la defensa ambiental, así como de la defensa de los derechos humanos en una perspectiva más amplia. Para quienes nos han acompañado desde hace 3 semanas, desde el inicio de estos conversatorios, tuvimos una sesión de encuadre a finales de mayo, luego un conversatorio sobre minería hace 2 semanas y la semana pasada, el miércoles anterior, dedicamos el tercer conversatorio al tema o a la problemática del agua. La siguiente semana vamos a concluir con esta serie de conversatorios con la problemática vinculada al suelo, muy específicamente en torno a la urbanización y el derecho a la ciudad, el día miércoles 24 de junio de este año. Remarco la fecha porque a todos los asistentes a este conversatorio les escribí que el último conversatorio era el 24 de marzo. Para mí no ha pasado la contingencia, al parecer, ni la cuarentena. Entonces, les ofrezco una disculpa y corrijo. El último conversatorio es la siguiente semana, 24 de junio. La problemática alrededor de la energía la abordaremos esta tarde con apoyo de 4 distinguidos invitados que nos van a compartir sus experiencias de base, sus trabajos y reflexiones comprometidas ante la realidad del sector energético y de proyectos como la termoeléctrica de Huesca, el proyecto Integral Morelos, el gasoducto Tuxpan-Tula y el gasoducto Morelos. Proyectos que han avanzado sobre los territorios de manera arbitraria y violatoria de derechos humanos, concretamente del derecho a la consulta libre, previa e informada y a un medio ambiente sano. Si bien buena parte del debate público en estas últimas semanas se ha concentrado en el tema de las energías renovables, que seguramente va a estar presente en este conversatorio, este asunto no agota una problemática que ha estado acompañada de afectaciones socioambientales importantes. Por situar de alguna forma este diálogo, los compromisos de reducción de emisiones han llevado a justificar el empleo del gas natural para la producción de energía, lo que se ha traducido en mayores inversiones para la explotación y el transporte de los hidrocarburos. Más aún, la política energética mexicana se orienta a la dependencia de combustibles fósiles, de modo que es probable que las futuras emergencias profundicen la dependencia energética, con el correspondiente impacto sobre los territorios.
La disminución del ritmo de producción ante la emergencia sanitaria ha llevado a algunos sectores sociales a pensar que sería el momento oportuno para plantear formas de vida menos consumidoras de energía y, por tanto, menos agresivas con el medio ambiente. ¿Ante qué escenarios de futuro estamos realmente? Estas inquietudes, estas preocupaciones van a estar presentes en nuestro conversatorio de esta tarde, en el que nos acompañan, menciono los nombres y luego me permitiré referir una breve semblanza de cada uno de ellos. Nos acompañan esta tarde Teresa Castellanos Ruiz, de parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Oliveria Montes Lascano, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, Patricia Montaño Flores, abogada, profesora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Javier Clausen Silva, profesor del ITESO e integrante del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez. Mi nombre es Roberto Alonso, soy responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática en la Universidad Iberoamericana Puebla. Y les explico, antes de presentar a nuestros invitados, la dinámica que tendremos. Vamos a poner en marcha este conversatorio con unas preguntas que los panelistas ya conocen. Yo las iré planteando en bloques. Vamos a tener 4 bloques, cada uno de ellos de unos 20 minutos, de manera que cada panelista tendrá intervenciones de 5 minutos respecto a cada bloque de preguntas. Y luego, si tenemos tiempo, vamos a tener la oportunidad de interactuar con los asistentes. También les invitamos a que las preguntas que tengan o que vayan surgiendo durante la conversación las puedan escribir en el chat de esta sala para poder retomarlas durante las mismas intervenciones o bien al final de los bloques de preguntas. Esa es la dinámica. Entonces, doy paso a la presentación de nuestros invitados. Teresa Castellanos Ruiz, indígena náhuatl, originaria de la comunidad de Huesca, madre de 3 hijas. Desde el año 2012, cuando la comunidad de Huesca se enteró de la construcción de una termoeléctrica en su territorio, se integró a la defensa de la comunidad formando parte del Comité Huesca en Resistencia, elegido en asamblea. La termoeléctrica se encuentra situada a 500 metros del centro de la comunidad y 300 metros de su kinder y secundaria, resultando los principales afectados directos del proyecto integral Morelos. Forma parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, también de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos y es delegada del Congreso Nacional Indígena. Por su labor de defensa ha sido amenazada y agredida en varias ocasiones en su comunidad y al mismo tiempo reconocida. En 2018 ganó junto con su compañera Aurora Valdepeña el Premio a la Creatividad de la Mujer en el Medio Rural 2018, otorgado por la Fundación de la Cumbre Mundial de las Mujeres en Suiza. En 2019 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. En febrero del año pasado, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sometió a consulta la termoeléctrica, llevó a cabo una asamblea a usos y costumbres en la que se decidió que Huesca no quiere el proyecto con más de 500 firmas en una comunidad de alrededor de 1.300 habitantes, en la que los votantes son apenas unas 600 personas. Bienvenida, Tere. Nos acompaña también Oliveria Montes Lascano, originaria de la comunidad náhuatl de Soyatla de Guerrero, en Pahuatlán, Puebla. Cuenta con estudios en comercio exterior y con el título de experta en pueblos indígenas, derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, así como con un diploma expedido por el Seminario Permanente Etnicidad, Pluralismo Jurídico y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante 3 años participó activamente en la organización social y legal contra el megaproyecto del gasoducto Tuxpan-Tula, el cual pretendía, en sus palabras, atravesar por nuestros cerros sagrados y despojarnos de nuestro territorio, colaborando en visibilizar esta problemática social a nivel nacional e internacional. Actualmente es integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Bienvenida, Oli. También nos acompaña esta tarde Patricia Montaño Flores. Ella es docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
a cargo de materias como teoría del Estado, teoría de la Constitución, sistema constitucional mexicano, derecho electoral, derecho administrativo y derecho contencioso administrativo. Pertenece a la Academia Jurídico-Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esta Casa de Estudios. Es maestra en Ciencias Políticas por la UAP, con mención honorífica en la tesis intitulada Análisis del debate parlamentario de la reforma constitucional en materia energética 2013-2014. Es defensora legal de pueblos y comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla y de Atlixco ante la violación a sus derechos al medio ambiente por la construcción ilegal y destructiva de los gasoductos Tuxpan-Atotonilco y Morelos, respectivamente. Su última publicación, La gestación de la violencia de Estado para la imposición del gasoducto Morelos, el caso Atlixco en Puebla, fue en coautoría con la historiadora Argelia Arriaga García para la publicación de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales AC, la AMER. Actualmente es regidora electa en el Cabildo de la Ciudad de Puebla. Bienvenida, Pati. Y por último, presento a Javier Clausen Silva. Javier cuenta con más de 30 años de experiencia internacional en asesoramiento y análisis del vínculo agua-territorio-energía. Es miembro del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez del ITESO, fellow del programa LEED y fue director de la International Association of Impact Assessment. Es egresado especialista en agua y territorio del Servicio Alemán de Intercambio Académico, condujo el programa de Ingeniería Ambiental en el ITESO y proyectos complejos en energía, territorio y agua con la Universidad de Guadalajara, donde fue profesor huésped y asesor de la Vicerrectoría General. Completó estudios en geología en la Universidad de Buenos Aires y posgrados en geociencias en la Universidad de Tübingen en Alemania. Se ha especializado en sustentabilidad ambiental en diversas culturas y naciones. Ha sido asesor de la SEMARNAT, ONU Habitat, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CFE. Es autor de decenas de publicaciones, ponencias y conferencias internacionales sobre evaluación de impactos acumulativos, sustentabilidad urbana y el nexus agua, territorio y energía. Ha colaborado con numerosos colectivos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales. Es docente en posgrados de diversas universidades y promueve espacios de consulta y educación no formal. Asimismo, promueve sistemas transparentes y participativos de evaluación de impactos de planes, programas y proyectos, así como mejores prácticas para el análisis y gestión de efectos acumulativos. Pues le damos la bienvenida a Tere, a Oli, a Patti y a Javier. Es un gusto que nos acompañen esta tarde para reflexionar en torno a la problemática de la energía. Doy paso, por tanto, al primer bloque de preguntas. Voy a referir la pregunta general y les recuerdo que tendrían ustedes 5 o 6 minutos por persona para este primer bloque. La pregunta es la siguiente: según su experiencia, ¿cómo podrían caracterizar la situación actual de la defensa del territorio ante proyectos de energía en la coyuntura que estamos viviendo? Una coyuntura en la que nos encontramos a año y medio de un nuevo gobierno federal, pero al mismo tiempo en medio de una emergencia sanitaria que está acarreando consigo una emergencia, una crisis también de carácter económico. Les propongo que sigamos el orden con el que les he presentado y que venía en el cartel de invitación. Así que te escuchamos en primer lugar a ti, Tere. Hola, bueno, la experiencia que nosotros pues tenemos es que pues la situación se torna muy difícil de a un año y medio de la entrada del nuevo gobierno. La verdad, hemos vivido represiones más graves que las que se vivieron cuando estaba el presidente Peña Nieto. Ha sido muy difícil, sinceramente, la resistencia, pero hemos logrado pues estar estables, seguir adelante. No es fácil para nosotros, puesto que ustedes saben muy bien que siempre hay piedras en el camino, ¿no? Pero esta entrada de este gobierno ha sido muy represor, la verdad. Lo que él dijo anteriormente es que no iba a haber represión, pues sí la vino, ¿no? Vemos que hay mucha farsa de sus palabras, puesto que lo que es el proyecto integral Morelos, pues él dijo que lo sometería a una consulta y que en esa consulta la decisión la tomaría el pueblo.
el pueblo tomamos la decisión, pero él no se refería al pueblo afectado, sino se refería a los tres niveles de Estado, ¿no? Como Puebla, Tlaxcala, Morelos, y que vemos que pues en algunas comunidades de Morelos pues no todos son afectados, ¿no? Fuimos demandados también en este nuevo gobierno, compañero Jaime y yo, por estar en esta resistencia, nos demandan por pintar, ¿no? Esa es otra agresión en contra de nosotros como movimientos sociales, ¿no? Pero nuestra lucha sigue, no nos detienen porque pues realmente sabemos que tenemos la razón, ¿no? Sabemos que estamos luchando por el bienestar común, por un futuro distinto, ¿no? Y pues la experiencia que tenemos es que realmente la lucha va a seguir adelante, esté el presidente que esté, porque todo el gobierno siempre va a ser represor, porque va a favor del capitalismo, no va a ir a favor de los pueblos, no va a ir a favor de la forma en cómo se viven las comunidades, ¿no? Y pues la emergencia sanitaria que vivimos, pues nos ha detenido un poco, ¿no? La verdad es que se viven cosas muy difíciles con este nuevo, nueva, pues, enfermedad que llegó a afectarnos demasiado y que nos mantienen encerrados, pero seguimos trabajando ante este encierro, ¿no? Sabemos que hay una enfermedad en el ambiente que tenemos que pues ver, ¿no? Y cuidarnos, ¿no? Que vemos que este gobierno pues no le está tomando seriedad al asunto, ¿no? Es como dijeran por ahí, hace como el chavo del ocho, como dice una cosa, dice otra, ¿no? Entonces, no hay seriedad, ¿no? Ante la emergencia que vivimos, la emergencia sanitaria, la emergencia de tanta enfermedad, de tantas cosas que vemos, ¿no? Pero pues creo que lo más importante es seguir la corazonada, seguir lo que nosotros vemos que es la realidad, y es defender la madre tierra, es defender el medio ambiente y es defender la vida de los seres que estamos aquí habitando, no solamente los seres humanos, sino todo ser vivo, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que tenemos nosotros, que vamos a seguir adelante, que somos gente que tenemos un pasado, ¿no? Y que nuestros antepasados en Morelos, Puebla y Tlaxcala reconocemos que somos gente zapatista, ¿no? Y que traemos el ideal. Y por ese ideal que tenemos, vamos a seguir ante todo esto, ¿no? Porque no nos van a detener ni con una pandemia, ni con un cambio de gobierno, ni con mentiras, porque realmente lo que viene, sí, viene muy fuerte, pero si no nos unimos, si no vemos, si no hablamos, si no escuchamos, si nos cerramos, no vamos a poder lograr nada. Y pues esa es la experiencia que nosotros tenemos, la organización de las mujeres, la organización de las asambleas, ¿no?, que llevamos, y que pues a raíz de toda esta situación que se vive con la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ustedes saben muy bien que tuvimos una pérdida muy grave, ¿no? Porque pues en esta resistencia pues cayó un compañero nuestro, ¿no? Samir Flores Soberanes. Por lo cual pues nos duele mucho, porque en anterior gobierno no habíamos tenido pues una represión más grave que la que hemos tenido en estos tiempos de cambio, supuestamente, ¿no? Entonces, es tan doloroso para nosotros, pero precisamente por Samir estamos fuertes, por Samir estamos aquí y vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Tere, sería interesante que en la siguiente ronda, en la que la idea es compartir cuáles han sido las estrategias que se han seguido para que estos proyectos de energía a los que se han opuesto luchas como la que tú perteneces, para avanzar sobre los territorios, ¿cuál es la situación actual en el caso de la termoeléctrica? Escuchamos ahora a Oliveria, y en la segunda ronda, si te parece, nos compartes eso, Tere. Adelante, sí, Oli. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, les comento de la experiencia que nosotros obtuvimos con el gasoducto de Tuxpan Tula. Es un poco diferente a la situación que está viviendo Morelos. Anteriormente, con la,
con Peña Nieto, con la reforma energética, sí hubo una situación más de violencia, más de recriminar a los por defender el territorio. Nosotros en la, sí hemos visto un poco de diferencia con el nuevo gobierno por la situación de que a nosotros se dejó de criminalizar, se dejó de invadir los territorios, se dejó gran parte de molestar a la organización. Es muy, difiere mucho con lo que pasa en Morelos, por lo mismo que pues nosotros hubo un poco de diálogo, o hubo diálogo, bastante diálogo con el actual gobierno, en el cual se generó, hubo la oportunidad de que en enero de este año el mismo presidente se pronunciara en contra de este proyecto. En, específicamente en una, en la zona que nosotros, que se ha organizado para no afectar los que son los cerros sagrados. Hay una gran diferencia con Morelos precisamente porque el avance del proyecto es bastante fuerte. Ejemplo, en Morelos pues había avanzado casi un 95%, y en nosotros, o en el caso del gasoducto Tuxpan Tula, solo tenía un avance del 86%. Toda la sierra que se opuso un poco no se ve afectada, no hubo maquinaria, los propietarios de los terrenos no lograron, no los convencieron, hubo bastante resistencia comunitaria. Entonces sí vemos un poco de diferencia, porque a partir del pronunciamiento del gobierno federal han dejado de circular las camionetas, han dejado de insistir en los territorios en que se acepta el proyecto. No fue una situación fácil, fue una situación compleja, por lo mismo de que esto genera también más problemáticas dentro de la organización. Sin embargo, el objetivo no era cancelar el proyecto. Desafortunadamente, con la reforma energética que se tiene, con lo que se había avanzado el anterior presidente, no son proyectos que se van a litigios internacionales. Entonces, muy complicado, muy complejo la situación. Ya han perdido bastante millones, son 3 años de retraso que lleva este proyecto, y aún así sigue insistiendo la empresa. Cuando ellos, redituablemente, pues ya no es aceptable que se siguiera intentando por esta zona. Afortunadamente, vuelvo a repetir, con el compromiso que se tiene por parte del presidente, pues han dejado de buscar o de estar, inclusive las autoridades municipales han dejado de molestar a las comunidades. Dice la segunda pregunta, ¿estamos ante rupturas importantes? Yo creo que sí. Parte, ¿por qué? Porque sí está habiendo una separación de las empresas transnacionales con el Estado. Que eso es notable, ¿no? Es notable con las situaciones que se están viviendo, con las situaciones que se está pasando. Desafortunadamente, vuelvo a repetir, son acuerdos que se tienen, que están ligados a acuerdos internacionales, a tratados internacionales, que si no se cumplen, somos castigados literalmente todo el pueblo por cuestiones internacionales cuando es nuestro territorio, ¿no? Cuando el anterior gobierno nunca nos preguntó, nunca nos consultó o nunca tomó en cuenta a los pueblos. Y por no tomarlo en cuenta a los pueblos, ahora tenemos que estar sujetos a cuestiones internacionales que nosotros ni sabemos o que ni estamos involucrados en este tipo de situaciones. Desafortunadamente, es muy, muy, ¿cómo se lo explico? Muy difícil lo que se vivió, muy complejo ver cómo las mismas secretarías de energía del anterior presidente, la misma de los pueblos indígenas, que ya no recuerdo el nombre, la CDI en ese entonces, y venían, ofrecían, decían, acepten a cambio de una escuela, a cambio de una carretera, a cambio de un hospital. Actuaban más como operadoras de las transnacionales que como gente de nuestro, como trabajadores del pueblo, que es lo que son, que eran gobierno, ¿no? Entonces, esa situación de ver de cómo nos esperaba la policía estatal, de cómo nos encontraba la policía municipal cuando íbamos a una comunidad, cuando íbamos a alguna reunión, pues era amedrentar, o sea, es decir, no continúen, paren, deténganse, no se sigan organizando.
afortunadamente hasta ahorita no se ha vivido ese tipo de situaciones, te vuelvo a repetir, no ha, hasta ahorita nosotros y con este nuevo gobierno no se ha tenido esas cuestiones, pero sí se vivió en un tiempo con Peña Nieto que pues no podías presentarte a una comunidad o no podías hacer una reunión porque la policía estatal o la misma empresa contrataba seguridad para que estuvieran presentes en las reuniones y empezar a focalizar las personas que se encargaban de organizar. Entonces, comparación de esa situación a comparación de ahora, pues es muy diferente, es muy, muy diferente lo que se está viviendo. Ya no es la misma situación, inclusive no se siente tampoco la misma persecución por parte de autoridades a nivel federal. Vuelvo a repetir, a nivel local, sí hay, porque hay intereses dentro de estas autoridades junto con la empresa. Entonces, pues eso es lo que lo obliga a las autoridades a seguir con esa hostilidad o a diferenciar, ¿no? Pero sí, para nosotros sí ha habido una gran diferencia. Okay. Muchas gracias, Oli. Patty, tú has estado cercana a algunas de estas luchas, de estas resistencias. ¿Tú cómo verías esta coyuntura actual? ¿Cómo caracterizarías tú la situación que estamos viviendo en cuanto a la defensa del territorio respecto a proyectos de energía en esta coyuntura de año y medio del nuevo gobierno federal y también de la emergencia sanitaria, ¿no? Donde se nos ha pues prácticamente impuesto, ¿no?, esta noción de la nueva normalidad. Te escuchamos, Patty. Gracias, Roberto. Pues sí, efectivamente, desde la experiencia que tuvimos con el caso del gasoducto Morelos, pues efectivamente, si bien es cierto, la realización de una consulta ciudadana, una consulta hacia los pueblos y hacia las comunidades, que fue justamente con lo cual culmina el juicio de amparo que nosotros promovimos desde 2016 o 2015, fue precisamente 4 años, 5 años de litigio, de judicialización del asunto, en donde, pues efectivamente, si nosotros obteníamos una resolución favorable, pues en este caso las transnacionales, Bonatti, y en el caso de la española, Enagás, pues impugnaban y nos íbamos al siguiente recurso, y si el recurso nosotros no lo ganábamos, pues lo seguíamos impugnando. Y pues fue una larga ahí lucha jurídica que dimos, pero que llegamos al 2019 justamente logrando esta exigencia de las comunidades que nos acompañaron en todo este procedimiento judicial, ¿no? Y pues efectivamente esto no se hubiera dado, este ejercicio de consulta no se hubiese dado si efectivamente no se hubiese dado un cambio de régimen, un cambio de partido en este país. Entonces, yo lo que puedo decir es que efectivamente a veces nos encontramos en una difícil situación porque para compensar los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a su autonomía, la protección del medio ambiente, y por el otro lado, el tener que garantizar uno de los medios de, ¿cómo pudiéramos llamarle? Uno de los medios de dignificación de la vida comunitaria, que es la luz, la electricidad, pues efectivamente es complicada la situación. Lo que percibí precisamente dentro de este proceso de consulta en donde
efectivamente algunos se oponían a la misma consulta, ¿no? Algunos de los pueblos, algunos de las organizaciones se oponían a la misma consulta, pero habría que también repensar este asunto en términos justamente de lo que implica la mayoría, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que la mayoría pretendía? En algún momento y en alguna de las comunidades, pues es que no, nosotros no estamos en contra precisamente del de la construcción del gasoducto Morelos, por ejemplo. Pero si bien es cierto, pues va a haber un daño a nuestro patrimonio, va a haber un daño al medio ambiente, ¿de qué manera nos lo van a devolver, ¿no? Es decir, ¿cómo nos van a favorecer? ¿De qué manera? Entonces, bueno, quizá pueda sonar muy, muy materialista en estos momentos el hecho de que el gobierno federal haya o trate de compensar a las comunidades afectadas precisamente con fijándoles las tarifas más bajas de lo que es el servicio de luz o la energía eléctrica. Entonces, bueno, pues efectivamente creo yo que sí hay bastante diferencia entre lo que era antes y lo que es ahora. Si bien es cierto, en el caso del gasoducto Tuxpan a Totonilco, Hidalgo, pues fue cancelado en el 2019, fue cancelada ya la construcción, y este ramal en el que yo ahí participo también en la defensa jurídica con los compañeros de la comunidad de Totonaca de Coahuila, Huautzinango, Puebla, pues efectivamente ellos pues salen ganando, la comunidad sale ganando, toda vez que el gobierno federal decide la cancelación, a pesar de que, como ya lo comentó la compañera Oliveria, pues efectivamente el gobierno tendrá que enfrentar juicios de arbitraje internacional respecto a esta cancelación. En el caso del gasoducto Morelos, pues no, la inversión no era extranjera, sino que efectivamente es el recurso federal. Estamos hablando de cantidades millonarias, miles de millones de pesos invertidos ahí, que sin lugar a dudas, pues eso iría en detrimento de la propia inversión mexicana, ¿no? Entonces, yo creo que sí habría aquí que ir sopesando y jerarquizando también algunos de los costos, beneficios que tienen precisamente hoy en día estos proyectos. Sin lugar a dudas, en esta época de pandemia, creo yo que parte de la detonación económica o reactivación económica que pretende el gobierno federal, pues precisamente está basado en la producción petrolera. De cierta manera, hay muchas voces en contra de seguir generando electricidad o energía eléctrica a partir de petróleo, pero si bien es cierto, también estamos viendo y hemos experimentado que estas energías renovables, ¿no? O convencionales, como es la eólica o la solar, o en el caso del gas natural, pues también traían impactos ambientales o tienen impactos ambientales muy fuertes, sobre todo a nivel social. Ok, muchas gracias, Patti. Tendremos oportunidad de abordar también esa arista de la problemática. Javier, ¿cuál sería tu perspectiva en torno a esta
primera pregunta sobre la caracterización de la situación actual de la defensa del territorio ante proyectos de energía. Te damos la bienvenida y te escuchamos. Me gustaría aportar algunas perspectivas disparadoras de un debate un poco más complejo con las distintas aristas que tiene el tema de energía, territorio. Lo que preocupa mucho es que la soberanía energética ahora está basada en hidrocarburos. Y hay un contexto de cambio climático que es realmente grave y que es injusto y que genera vulnerabilidades desiguales. Me parece que cuando hablamos de energía es muy importante también diferenciar de qué energía estamos hablando. Y tal vez la más contaminante, la de más riesgo, es los hidrocarburos. Quiero ver si puedo compartir algunas cosas rapidito que un poco preparé, ¿no?, en imágenes, pero y a ver si funciona. A ver si puedo compartir pantalla. Sí. Sí. Y si me funciona. No me ahí funciona. Ahí está. No es la... Tengo que cerrar otras presentaciones. Primero, lo que me gustaría que también pensemos es que cuando hablamos de energía, hay distintas facetas de la energía que nos que generan altos impactos sociales. Está la generación, está el transporte y la conducción, y el consumo. Y el consumo implica ciertas... Y no son empresas transnacionales las que están aumentando la demanda de consumo solamente. Ahí hay una corresponsabilidad de los urbanitas, de los que vivimos en ciudades, que tenemos un muy alto consumo de hidrocarburos, y que tiene la extracción, la refinación, el transporte, tiene impactos sociales y territoriales muy grandes en comunidades indígenas y rurales. Esto hay que tenerlo muy claro porque es parte de una responsabilidad que tenemos como universitarios. No estamos educando en la solidaridad territorial y hasta tal vez con energética, digamos, con nuestros contemporáneos. ¿No? Voy a volver a probar, que tengo varias cosas abiertas, a ver si puedo encontrar esta. Ahí está. Muy bien. Uh-huh. Nombraron el cambio climático y me parece importante que tengamos en mente que no es solamente una cuestión de tratados internacionales. Es tal vez el problema, el desafío ambiental y global más trascendente que tenemos. Hay un gráfico muy grande que después del COVID viene la recesión y después de la recesión viene el cambio climático. Van a sufrir millones de personas y va a haber mucho desplazamiento ambiental y sequías, una serie de problemas que estoy presentando aquí que en realidad va a afectar a los más desfavorecidos, ¿no? Va a haber transpiración de agua, vamos a tener más huracanes, vientos más grandes, una intensidad de la lluvia muy grande. Esto es un efecto global, la verdad que bastante trascendental. Y entonces, entre todos estos problemas que se nos vienen encima y donde va a estar más afectada la población rural y las comunidades indígenas, habría que homologar un poco la política pública en cuanto a cómo consumir energía sin emitir carbono. Y los proyectos de generación de energía son los responsables principales en las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático está generado antrópicamente ya por la quema de combustibles fósiles y el cambio del uso del territorio. Y aquí los megaproyectos de energía son claves, o sea, aportan muchísimo al cambio climático. Y por otro lado, nos rompen las posibilidades de adaptación comunitaria a los problemas derivados del cambio climático. Y además aportan a la contaminación. Y acá hay otra arista del tema de la energía, hidrocarburos y soberanía, la soberanía energética basada en hidrocarburos. Los hidrocarburos además generan problemas a la salud y riesgos de explosión en las ciudades y en las zonas periurbanas. En general,
Muchos de estos gases que están ahí en la lista tienen que ver con el transporte y el consumo de energía en las ciudades y en la industria, obviamente. Pero el 30% de la población más rica de México usa el carro en las ciudades, emite un montón de gases que son tóxicos para los vecinos más desfavorecidos y que no tienen carro. Y eso es un transporte de energía clave. Un centímetro cúbico de petróleo, de hidrocarburos, tiene tanta energía concentrada que es muy difícil de reemplazar. Bueno, en el siglo XX muchos estamos viviendo mejor gracias al petróleo. Pero también ahora es tiempo de controlar la demanda y el consumo, porque tiene un montón de efectos en la salud indirectos y acumulativos que no están considerados todavía en la política pública de esta nueva administración. También esperábamos que fuera un poquito más ambientalmente, en cuanto a salud, un poco más agresivo. Necesitábamos que hubiera un poco más de análisis estratégico de qué implica esto de tener mayor intensidad de transporte de energía, de generación de energía eléctrica con gas, las consideraciones de la remediación, del control de calidad de los ductos, de todo esto que está ahí listado, ¿no? Explosiones, contaminación del agua, respiración, el problema de salud. En Guadalajara hemos sufrido las explosiones del 22 de abril, que fueron derivadas de un oleoducto de Pemex en mal estado. Las gasolinas pasaron al drenaje, los gases orgánicos, metano, benceno, que además de explosivos son tóxicos, bueno, generaron este daño inadmisible desde todo punto de vista en la ciudad. ¿Y quiénes son los que más demandan hidrocarburos? Bueno, hay un paquete global muy grande, que es la industria aeronáutica, la de la defensa, la generación de energía termoeléctrica, que no solamente es gas, sino todavía hay muchas plantas en México que usan combustóleo. La refinería de Tula genera combustóleo y sus clientes son las termoeléctricas. Entonces Pemex también está ahí en este debate. Bueno, ¿qué hacemos con los refinados más pesados del petróleo? Entonces también, son muy contaminantes, Tula y los alrededores, o sea, Salamanca, Tula, todas las plantas petroquímicas, Cangrejera, Pajaritos y demás, son focos de contaminación. La tasa de enfermedad que hay por exposición a compuestos orgánicos derivados del petróleo es muy, muy alta. Entonces, no solamente es gases efecto invernadero, sino pensar que tenemos que tener otra matriz energética, probablemente eléctrica, porque hasta ahora la más, porque es más sana, es más segura, y el desafío es cómo generar electricidad localmente sin joderle la vida a los demás, o sin impactar en el territorio. La verdad que todavía hubiéramos esperado también una política un poquito más agresiva, de evaluar estratégicamente qué proyectos energéticos basados en hidrocarburos se iban a proporcionar, ¿no? Hay un parate al fracking, que era muy, muy, muy grande. También la petroquímica está un poco parada porque no tiene suficiente gas. La amenaza siempre es el tema de los empleos. No sé si es tan importante la soberanía en la producción de productos petroquímicos que son altamente contaminantes. Entonces deja la externalidad en la salud en México, por plantas que son muy viejas, muy contaminantes y que necesitan hidrocarburos. Luego hay que pensar también los plásticos, que son basados en hidrocarburos. La contaminación no solamente de mares, y la contaminación de la gente, todos los productos que estamos ingiriendo y que están afectando la salud de mucha gente. Y ahora, esto lo vamos a discutir después, pero las oportunidades de generar energía con los residuos domésticos urbanos. Porque en las ciudades, la clase media es alta, estamos acostumbrados a tirar la basura a la zona periurbana, donde viven los más pobres y se joden con los rellenos sanitarios, los lixiviados y la contaminación de nuestros desechos líquidos y sólidos. Y hay una oportunidad de generar electricidad a partir de residuos, que hay que manejarla muy bien, pero bueno, sería una producción local y que habría que ponerla arriba del tapete. Cierro con esto. Acá tenemos en Guadalajara trabajos muy importantes, los costos económicos, ambientales y la salud de los autos. Esto es una élite la que usa el transporte público quemando hidrocarburos, o sea, gasolinas, en las ciudades, que después las termina respirando los vecinos que no tienen la posibilidad de aislarse. La presión de los aires acondicionados va a ser cada vez más calor.
Entonces, el cambio climático va a estar generando también un círculo vicioso. Hubo un proyecto de una hidroeléctrica muy grande en el río San Pedro, en Nayarit, que se llamaba Las Cruces, que CFE iba a ser un desastre ambiental y social de territorios indígenas, pero que iba a operar para alimentar el aire acondicionado de los nuevos picos de demanda de electricidad en el norte de México en las horas de más calor. Y aquí también pongo en la presentación un trabajo de colega, amiga de Un Salto de Vida sobre los impactos de la salud de las emisiones y los problemas de función respiratoria de la población infantil en El Salto, la zona periurbana de Guadalajara, por exposición a emisiones de distintas fuentes, pero muchos tienen que ver con quema de hidrocarburos o quema de plásticos en los basureros, que también son hidrocarburos, y eso también es energía. El uso y el consumo de energía en la industria de la zona. Muy bien. Bueno, esto para después. Gracias. Hay otros que consumen mucha energía y que me imagino que quisiera poner en el debate es cómo controlamos el consumo y quiénes son los que más consumen y que promueven el ataque a las comunidades que defienden su territorio, no solamente por el negocio de la generación de energía renovable, sino porque quieren tener energía barata para mantener sus privilegios. Bien. ¿Cierto? Muchas gracias, Javier. Muy interesante esta perspectiva. En efecto, más amplia, más compleja a propósito de la problemática alrededor de la energía. Yo les quisiera proponer como ir transitando en paralelo, ¿verdad? Respecto a las luchas en las que participa Tere, por un lado, y en las que participaron Oli y Patti en el mismo carril, y también con esta reflexión un poco de mayor alcance, de mayor calado a propósito de la política energética y esta pregunta que introduces al final de tu primera intervención, Javier, sobre el control del consumo. ¿Quiénes son los que estamos consumiendo y demandando más energía y qué podemos hacer al respecto? En efecto, poniendo al centro los hidrocarburos, pues estamos hablando de proyectos como el de Huesca en Morelos o como el de los gasoductos que precisamente han avanzado por apostarle a esta política energética donde pareciera no haber un cambio tan profundo, salvo, que tampoco es menor, el de la introducción de esta consideración de soberanía energética, digamos, de la energía en manos del Estado y no en manos de particulares, como ya lo trazaba en cierto sentido Patti. A mí me gustaría entonces como transitar en este paralelismo y que luego hacia el final del conversatorio podamos ir dialogando, ¿no? entre los dos carriles. En este segundo bloque, Tere, te había yo adelantado que sería interesante identificar o que nos ayudases a identificar qué patrones, qué estrategias han estado presentes concretamente en Huesca y en las otras luchas que tú conozcas para poder hacer avanzar estos proyectos de energía de explotación de hidrocarburos, lo cual incluye pues, procesos de criminalización, de violencia, te has referido ya a algunos de ellos, pero esto qué ha representado en las comunidades, ¿sí? Qué ha representado la llegada de intereses tanto privados como públicos y qué papel han jugado las autoridades. Me parece que ya también Oli nos compartía algunos elementos a propósito de esta pregunta. Escuchamos, Tere. Sí, pues mira, con las estrategias que ha seguido, pues los proyectos para avanzar en los territorios, pues han sido la violencia, ¿no? La violencia que hemos sufrido porque, pues, en primera, sabemos que es un proyecto que no fue en este nuevo gobierno, ¿verdad? Pero que el gobierno que ahora está en Yecapixtla se pronunció en el 2014 en contra de este megaproyecto, en contra de la termo, en contra del gasoducto, diciendo que era como poner un basurero en Jerusalén, ¿no? Hoy resulta que es muy viable, ¿no? Y que este proyecto tiene que ser impulsado porque este dinero
pues es de la nación, ¿no? Y que ya, pues ya está comprometido, ¿no? Son muchos millones de pesos, pero que nosotros no somos los responsables, los pueblos no somos los responsables de que hayan impulsado este megaproyecto, ¿no? Ha habido mucha represión todavía, ¿no? No solo con el anterior gobierno, sino con este actual, ¿no? Con la farsa de la consulta. Ha habido cambios, sí, pero cambios de palabras, porque los hechos son los mismos. No ha cambiado en ese sentido. Pues la represión que se vive por los grupos de choque, ¿no? Que han existido y que siguen existiendo con este nuevo gobierno, ¿no? No sabemos si realmente esté implicado el presidente o no, pero la violencia se ejerce, ¿no? Y se lleva a cabo. Y pues lo vemos en el asesinato del compañero Samir, ¿no? Han ocultado información, ¿no? Como por ejemplo, pues somos zona volcánica, ¿no? Y que es un riesgo todavía más latente para nosotros, ¿no? Porque pues tener una termoeléctrica, ¿no? Ya en esta comunidad muy pequeña de por sí y que va a repercutir, por ejemplo, con la lluvia ácida y todos los efectos invernaderos que traiga, también va a repercutir en los mismos agricultores, porque este proyecto abarca Ayala y Yecapixtla, ¿no? Que es el acueducto por donde pasa, es la zona oriente de Morelos, precisamente, donde los ejidatarios se quedarían sin su agua, ¿no? Para mí, pues, ha sido muy agresiva toda esta situación, puesto que los grupos de choque siguen, ¿no? Se alían el mismo gobierno municipal, ¿no? Con estos empresarios para venir a dar dádivas, ¿no? Para venirnos a decir que nos van a meter un parque muy bonito, ¿no? Y que tenemos que aceptar este proyecto. Vienen engañándonos con muchas mentiras que traen, la verdad. Y pues para nosotros es muy doloroso porque efectivamente, ¿no? Pues la energía, pues no la quieren, ¿no? Se dice que en el país es importante hacer cambios y que pensemos en la energía porque es algo que necesitamos y que es muy importante, y es cierto, ¿no? Pero realmente estas empresas para lo que lo quieren es para las grandes minas que vienen para el estado de Morelos, que eso no lo han puesto, ¿no? Que eso no lo han dicho, que eso lo han ocultado, que vienen los grandes parques industriales. Nosotros todavía somos una zona de pueblo, somos una zona donde todavía hay tranquilidad, ¿no? O había. Después de este megaproyecto rompieron el tejido social de esta comunidad totalmente. Agredieron a los niños, agredieron a todos. Y siguen las agresiones porque precisamente cuando se viene la consulta, el pueblo, la mayoría del pueblo decidió que no quería la termoeléctrica. Entonces, somos un pueblo de usos y costumbres que se debe de respetar. Y como lo dijo Andrés, ¿no? Hay que respetar la decisión del pueblo. Y se debió de respetar, más sin en cambio, sigue el proceso, ¿no? Siguen los empresarios que dicen que esta empresa es de CFE y que nada tiene que ver el extranjero. Pues es una mentira. Sabemos que esta empresa, pues no solamente fue construida por España, sino que también hay empresarios acá. Y lo sabemos por los mismos trabajadores que nos dicen que llegan los españoles a las 3 de la mañana precisamente para que no sean vistos por la gente de la comunidad. Eso es otro engaño, esa es otra farsa que llevan a cabo. ¿Por qué no hablan de todo el ruido que hicieron en el 2015, cuando echaron a probar esta termoeléctrica y que los decibeles se desataron a más de 110 decibeles? Quizás es una contaminación muy grave para nosotros, es auditiva, contaminación auditiva, que eso también no lo hablan, ¿no? Y que siguen las amenazas, y que siguen organizándose ellos ante esta pandemia y que a nosotros nos mantienen encerrados, ¿no? Para que no nos organicemos. Pero el gobierno del estado de Morelos sigue con su trabajo, sigue invitando a los ejidatarios a que vayan a ver una termoeléctrica en Querétaro, para que vean que no contamina, para que vean que no hace ruido, para que vean que no afecta. Eso no se debe de hacer, eso se llama corrupción, ¿no? Porque realmente
pues sí se requiere energía, pero como dice el doctor Fabio Massini, ¿no? Tenemos un excedente de energía y realmente deberían de decir para qué es esa energía. Los gasoductos sí afectan demasiado, porque nosotros cuando viajamos a España y platicamos con algunas personas de allá, nos dijeron que allá también tienen los gasoductos. Las termoeléctricas fueron desechadas y el gasoducto es lo único que sirve es para que sigan pagando la gente algo que no consume. Es lo que quieren hacer aquí con nosotros, que nosotros paguemos sin que lo consumamos, ¿no? Y que en este gasoducto Morelos, pues se está pagando, ¿no? ¿Por qué? Porque es una como una renta que se tiene, ¿no? Porque no está funcionando. La termoeléctrica igual, no es una termoeléctrica que nos va a favorecer, ¿no? Decía la compañera Patty que bajaron los recibos de la luz. Pues no, aquí en esta comunidad de Huesca nos los elevaron, ¿no? Al doble y al triple. No ha bajado la energía eléctrica, porque realmente, pues, como dicen los mismos de la electricidad, nosotros no podemos hacer ese tipo de convenios. Nosotros no podemos dejar de cobrarles la electricidad. Nosotros no podemos bajarles el recibo de la luz, porque pues se tiene que pagar, ¿no? La verdad es que todo lo que se vive, pues, son represiones. Y no te preguntan. Es cierto que vienen las consultas, pero consultas que ya tienen ellos preparadas. Que esa consulta en el estado de Morelos no estaba ni sellado las fichas que estaban dando. Que en la parte de atrás se decía los beneficios de la termoeléctrica. Y que en los comerciales que dieron en la televisión, fueron que eran aguas de letrinas, que ni siquiera iban a ser aguas limpias. Se van a llevar 225 litros de agua por segundo de los ejidatarios, que de eso viven y que no puede ser posible que sigan queriendo comprar conciencias, queriendo engañar al pueblo, queriendo engañar a la gente, que se van a llevar el agua de las letrinas. ¿Qué van a hacer los ejidatarios sin su agua? ¿Y qué vamos a hacer nosotros si los ejidatarios no siembran, si las tierras se vuelven de temporal? Sabemos que los temporales ya no son buenos como hace años. Ha cambiado toda esa estructura también del medio ambiente, por lo mismo que se está mirando, por los megaproyectos. Sí. No puede ser posible, ¿no?, que ellos se sigan organizando, que los que están impulsando estos megaproyectos sigan engañando a la gente, sigan diciéndoles vamos a llevarlos a tales lugares donde no es cierto que contamina. Los únicos chismosos somos nosotros los que estamos en estos movimientos y nos desaparecen y asesinan a nuestra gente porque nos quieren callar la boca, porque no les conviene que nosotros pues despertemos la conciencia de la gente. Esas son las represiones que vivimos y no solamente lo vives afuera, en tu misma comunidad vives la violencia, porque llegan a darles información que no es y les dicen, es que ellos no quieren que tú progreses, no quieren que tú salgas adelante, este pueblo va a cambiar, este pueblo va a ser distinto, pero por culpa de ellos no hay proyectos en tu comunidad, te cierran las puertas porque nosotros somos los que estamos deteniendo todo eso. Eso es contrariarnos al pueblo contra el mismo pueblo. Haciendo en estos tiempos que se supone que hay un cambio, ¿no? Y llega aquí, ¿no?, gobierno del estado, gobierno federal, a platicar con las autoridades de los pueblos, a querer comprar conciencias. Eso es lo que se vive actualmente en esta comunidad, ¿no? Nos mandan a un delegado llamado Ueric, ¿no?, a querer comprar conciencias con una cara de sarcasmo, mirándonos de arriba abajo como si fuéramos indios, patarrajada para él, ¿no? Y como si fuéramos ignorantes, como si no supiéramos que estos megaproyectos lo único que vienen es a destruir a las comunidades y que la realidad de estos megaproyectos, que es la termoeléctrica y el gasoducto, es para darle prioridad a las minas, a los parques industriales, no a los pobladores, no a los ciudadanos. Es una mentira. No caigamos en esa mentira.
Disculpa sí. la interrupción. En un minuto, muy brevemente, ¿cuál es la situación actual de la termoeléctrica? La situación actual es que sigue parada. ¿Por qué? Porque llevamos procesos legales. Y sigue la organización de los pueblos y de las organizaciones solidarias que están apoyándonos a nosotros. La termoeléctrica está parada totalmente. El agua de los campesinos todavía no se da porque tienen ellos un documento en donde el agua les pertenece a ellos. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Tere. Nos haces notar, en efecto, que la apuesta por los hidrocarburos no solo tiene costos ambientales, como ya lo expresaba Javier, sino también costos sociales y muy altos. Así es. No se diga el costo de la vida, pensando en el compañero Samir Flores. Muchas gracias por esta intervención. Oli, me gustaría, en función de la situación que han vivido ustedes en la Sierra Norte de Puebla y regiones aledañas, preguntarte, Oliveria, tú, digamos, ¿cuál sería tu reflexión en torno a esta disyuntiva entre los requerimientos crecientes de energía, ¿no?, que ya ponía sobre la mesa Javier en su primera intervención, y los derechos de los pueblos afectados? ¿Hay manera de conciliar estos intereses? ¿Hay un falso dilema entre el desarrollo de proyectos de energía en función de la demanda y los derechos de los pueblos, concretamente a la libre autodeterminación? Está tu micro apagado, Oli. Ahí. Disculpa. No te preocupes. Como lo dijo Javier, es creo necesario que nosotros también, el consumismo también provoca que toda esta energía cada vez se genere más y más gasto de energía al aumento de la población. En cuestión, hay que checar también que este tipo de gasoductos, este tipo de megaproyectos, no, a veces no es tanto para la población, es más para las empresas que se están gestando en las grandes ciudades, para las transnacionales, para bajar sus costos, y a la población nos siguen dejando lo mínimo. En pocas palabras, yo creo que para este creciente de energía, sería más bien discutir con nosotros, hablar con los pueblos cómo se podría generar un nuevo modelo económico y energético, perdón. Es decir, que los pueblos participen dentro de este modelo energético que ellos propongan, porque los pueblos no somos ignorantes, también sabemos, conocemos nuestros territorios y sabemos las limitaciones que tienen y la capacidad que tienen, ¿no? Sería más preferible que a los pueblos se les consultara, que se les dijera, que se les propusiera, o que ellos propusieran, así dicho, se les orientara hacia una mejor alternativa de esto. En caso de los pueblos o de las comunidades, podría hacerse una nueva alternativa de energías limpias, pero unas energías limpias a bajo costo, que no esté a cargo de las transnacionales, sino que esté a cargo aquí hay un río, hay generadores pequeños que se pueden utilizar para dar energía a una sola comunidad o a otra comunidad. Eso podría funcionar para no seguir contaminando, para no seguir necesitando este tipo de proyectos, y sobre todo, que no solo afecta al pueblo donde va a pasar o al pueblo donde se va a devastar. Desde un principio, desde el momento de la extracción del tipo de gas o del tipo de energía, al momento de extraerlo, genera un daño ambiental muy, muy fuerte. Ejemplo, en Texas, que es de donde viene el gasoducto Tuxpan-Tula, el gasoducto Texas-Tuxpan y el Tuxpan-Tula, pues la verdad es que se va a importar desde Texas. Pero en Texas, ¿cómo está la devastación ambiental? ¿Cómo dejaron el fracking? ¿Cómo dejó cómo están dañados los mantos acuíferos? ¿Cómo la misma población está viviendo, es ya padeciendo las enfermedades por este tipo de energía? Pues me han dicho, por la extracción de este tipo de energía. Entonces, hay formas, yo creo que sí hay maneras, pero siempre y cuando se tomen en cuenta los pueblos y se preparen los pueblos. Es decir, si hay una unión o hay un acercamiento entre el pueblo y gobierno federal o el gobierno, que ayude a minorar todo este tipo de este daño ambiental, sería mucho mejor que seguir con estas energías que
nos perjudican, que nos hacen daño. Realmente estamos destruyendo nuestra propia casa. No estamos destruyendo otra cuestión más que nuestra propia casa. Una vez que se terminen ese tipo de energías, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Si los lugares quedan dañados, un daño irreversible. Lo que es manifiesto de impacto ambiental realmente no te sirve para medir el daño, solamente es para poder aprobar un proyecto. Este tipo de, ahora sí que de situaciones, tiene que haber más diálogo entre pueblos y gobierno. Creo que la sería la más alternativa, un poco más viable a lo que alcanzo a ver ahorita, y que sería conveniente que los científicos, que aquellas personas que de verdad estén comprometidas con la sociedad, que pues se busquen este tipo de alternativas y generar ese tipo de energía para nosotros mismos en las grandes ciudades con los, ahora sí que la energía solar, se podría también ir aminorando todo este tipo de consumo a gran escala, ¿no? Muy bien, gracias, Oli. Bueno, en función de la experiencia que vivieron en tu comunidad y en la región de la que formas parte, nos compartías que veías en tu primera intervención una ruptura muy, muy clara entre las autoridades de la administración anterior y la administración actual. Una de esas autoridades, te referías a la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas, hoy el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. ¿Tú ves receptividad en esta administración? Me gustaría también hacerle la misma pregunta a Patty. ¿Ven receptividad de esta administración que detuvo en este caso este gasoducto para poder transitar a estos esquemas de energía más deliberativos en un diálogo pues realmente franco, cercano y sensible a las necesidades y a los derechos de los pueblos y las comunidades? ¿Perciben esta receptividad, Oli? A comparación de la administración pasada, claro que sí, es muy notable. En comparación, yo me acuerdo de la administración pasada, fuimos a una reunión, el trato fue muy diferente, es decir, el trato que se tuvo anteriormente era no eran ni siquiera los encargados o las personas que estaban a cargo de los proyectos los que te atendían. En mi caso, en el caso que nosotros fuimos, mandaban a uno o cualquier persona nada más a que nos diera la vuelta, a que nos pues tratara de convencer a aceptar el proyecto, en lugar de verdad asentarse, ver qué estaba pasando, ver qué había fallado, qué no había fallado, cómo se podría resarcir el daño. O sea, sí hay una apertura por parte del gobierno actualmente para poder llegar a una solución. Bueno, de nuestra perspectiva, sí es, pues la situación en que nos encontramos, eso llevó a que esto se generara, que el mismo presidente se pronunciara contra de este gasoducto. Entonces, pues sí es muy, muy notable para nosotros, vuelvo a repetir, para nosotros sí es muy notable toda esta situación. Gracias, Oli. Pues está la misma pregunta, Patty, respecto a la receptividad de la que tú también te has referido de esta nueva administración en torno a este tipo de proyectos. Y también me gustaría avanzar con otra pregunta que tiene que ver con estas evaluaciones de impacto ambiental o de impacto socioambiental. A veces terminan siendo armas de doble filo, ¿no? En ese sentido, Patty, me gustaría saber tu opinión, tu perspectiva respecto a estas evaluaciones como herramientas para comunicar riesgos y fortalecer la defensa del territorio. ¿Qué ajustes o qué reformas, qué cambios tendríamos que considerar para que dejaran de ser armas de doble filo y realmente se convirtieran en herramientas adecuadas para la defensa del territorio? Está apagado tu micro, Patty. ¿Nos escuchas, Patty? Ah. Sí, ya. Disculpa. Es que el hospedador ahí me había silenciado. Ok. Muy bien. Sí, con respecto a la primera pregunta, si efectivamente
en este nuevo gobierno se ha mostrado mayor receptividad o diálogo entre gobierno y comunidades, o en este caso, pueblos afectados directamente por este tipo de megaproyectos? Pues sí, efectivamente, la experiencia que tuvimos en relación a la consulta ciudadana ordenada por el juez federal que conoció del amparo en contra del gasoducto Morelos, pues efectivamente participaron diferentes instancias, no solamente el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que es el actual, el que reemplaza a la CDI, sino también estuvo ahí muy presente Secretaría de Gobernación Federal, SEMARNAT, entre otras instancias federales. Entonces, el ejercicio que se dio es que justamente se llevaron a cabo asambleas comunitarias, incluso para definir el propio método de la consulta indígena. Con ello, pues, se muestra pues, la buena fe, la disposición para que efectivamente la consulta popular pues, fuera o se cumpliera con sus principios, que es libre, informada, democrática, participativa, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, eso es lo que ocurrió en este caso. Y en cuanto a la otra parte de la segunda pregunta sobre la evaluación de los estudios de impacto ambiental o socioambiental, pues sin lugar a dudas sí tienen que haber modificaciones, en tanto que se tienen que abrir su valoración o su evaluación, no nada más ante las instancias gubernamentales, sino también ante las propias organizaciones ambientales o los ambientalistas. Es decir, si queremos o si se pretende más bien la construcción de un gobierno democrático, tiene que tomar en cuenta efectivamente a la sociedad civil. Y en este caso, pues las evaluaciones no tendrían que ser nada más por parte de la ciudad, sino también por instituciones, organizaciones civiles en esta materia ambiental. Y por otro lado, sí se tendría que fortalecer todavía más la parte de la consulta popular y la consulta indígena. Habría que hacer esa distinción desde la propia ley para que efectivamente la consulta indígena fuera a través de los mecanismos de usos y costumbres que los propios pueblos y las comunidades utilizan. Entonces, me parece que ese sería el rumbo, ¿no? Aquí no podemos decir si efectivamente estamos a favor o en contra de este modelo económico basado precisamente en el consumo de energía, porque pues habría que preguntar, ¿no? A cualquiera de nosotros, los que estamos aquí, ¿qué haríamos si efectivamente no tuviéramos en estos momentos la facilidad de conectar nuestros dispositivos a una corriente eléctrica? ¿Qué estaría, cómo le haríamos? O si nos imaginamos tan solo una vida sin un foco, una lámpara, ¿no? Una corriente eléctrica, o vayamos un poquito más allá, un automóvil. Es complicado, es difícil. Yo creo que en estos momentos de pandemia, creo yo que va a haber mucho debate acerca del cambio de estilo de vida antes y después de esta pandemia. Lo cierto es que los beneficios en el marco
del COVID-19, pudiera ser que efectivamente el aislamiento pues trajo beneficios o mejoras al ecosistema, ¿no? Al medio ambiente. Se redujo la emisión de dióxido de carbono. Efectivamente, la paralización de las fábricas, de las empresas, condujo a que lográramos ver justamente subir la cara hacia el cielo y verlo totalmente despejado, sobre todo en las ciudades más conurbadas. Por primera vez vimos fotografías, imágenes en donde las ballenas, los delfines se acercan casi a la costa de las playas, ¿no? O la fauna, ¿no? Cómo efectivamente recupera los espacios que el ser humano, pues en algún momento los había desplazado. Entonces, quizá sería muy bueno repensar nuestro estilo de vida, nuestras formas de vida, sobre todo de las grandes ciudades, a raíz o en el marco del COVID-19, para poder trazarnos una vida más, menos consumista. Ya desde luego en algunas ciudades se ha reglamentado, se ha prohibido el uso, por ejemplo, de la bolsa de plástico, el popote, el unicel, ¿no? Por las grandes cantidades, toneladas, eran diariamente de basura en estas ciudades, pero pues eso es solo una pequeña medida de lo que implica cambiar todo el comportamiento de una sociedad. Gracias, muchas gracias, Patti. Pues varios elementos sobre la mesa, Javier, los que pone Patti, ¿no? Estas demandas crecientes de energía, los derechos de los pueblos afectados, la evaluación de impacto ambiental, entiendo que tú tienes experiencia en esta materia, la mejora regulatoria y además la presentación que ya nos venías exponiendo. Es tu segunda intervención, Javier, te escuchamos. Bueno, primero, qué bueno que ya hubo una relación entre pensar entre energía, agua y territorio. A mí, por ejemplo, la termoeléctrica de Morelos me parece una locura de antemano porque no hay agua. Sí, tal vez la transición energética con ciclo combinado, pero se puede repotenciar plantas que ya están y que ya tienen. Y esto es un problema de planeación. La pregunta es, ¿más energía para quién? Y estoy de acuerdo que no necesitamos tener más energía para mineras, para industria contaminante, que no genera trabajo y beneficios para nadie, ¿no? Y esto, de esto se trata para mí la evaluación de impacto. Las MIAs, yo les llamo cuando doy clases y internacionalmente las MIAs se conocen como el mamotreto del impacto ambiental y hasta la mierda del impacto ambiental. Están mal hechas, están pagadas por el promovente, en realidad no se evalúa lo que se tiene que evaluar, no son participativas y demás. Y sí hay una voluntad de esta administración de cambiarlo. Hay muchos proyectos que han cambiado y tenemos una oportunidad muy grande, por ejemplo, con Víctor Toledo en la Secretaría de Energía, de cambiar la manera de operar cuando se quiere evaluar las consecuencias de una acción. En la presentación les tenía que, en el mundo la evaluación de impacto es una herramienta de la planeación. Entonces lo primero que había que detectar estratégicamente es ver en el territorio cuál es el problema que queremos solucionar, o sea, energía, por ejemplo, para quién, y qué impactos indirectos vamos a generar. Para empezar, voy a empezar, para mí, pensando en estos subsidios perversos que hoy tiene CFE. Hablaban del campo que se está quedando seco. Hay un subsidio perverso a la CFE por una tasa muy baja de pago de electricidad para bombeo de agua subterránea, que estaba pensada para la agricultura del familiar. Sí, ahora, sí. La ¿tienes? Industria derrocha a lo que podemos llamar hoy agua, porque eso está subsidiado. ¿No tenemos internet entonces? Había que tener evaluación. Perdona, Javier, perdona la interrupción, pero tenemos micrófono abierto de alguien más. Les pedimos que mantengan sus micrófonos cerrados para poder escuchar
con fidelidad a nuestros expositores. Disculpa, Javier. Bueno, entonces, una termoeléctrica, como la de Morelos, en cualquier lado, tenía que estar pensando en, hay una propuesta acá en Saltos con Acatlán, que también está parada, las termoeléctricas de ciclo combinado usan vapor, usan mucha agua, y si ya tenemos un impacto acumulativo por este subsidio perverso que está dejando seco a México, en 20 años acaba prácticamente el agua subterránea de buena calidad, que es lo único que queda en el altiplano, entre otras cosas, por este subsidio al derroche, a la explotación, para la agroindustria y para la minería, ¿no? En las ciudades se riega pasto en los jardines de las casas más ricas, y no se paga el bombeo del agua subterránea porque supuestamente los pozos están registrados como pozos agrícolas, ¿no? Entonces, la evaluación de impactos en el mundo, rompiendo con el mamotreto de impacto ambiental, es el proceso de identificar participativamente, democráticamente, las consecuencias futuras de una acción, y particularmente de la política pública, o sea, de la decisión del Estado de generar electricidad con termoeléctricas o promover que haya energías renovables para que generen electricidad en Oaxaca, para que la consuma Kimberly Clark en el Estado de México. En la IAIA, de la que fui electo director y demás, la evaluación de impactos tiene muchos aspectos, y principalmente la cuestión ética, la gobernanza, las alternativas para solucionar un problema, el enfoque en la salud, la comunicación, la participación y la consulta temprana, y a lo largo de todo el proceso con los afectados, los interesados y las comunidades, ¿no? En México lo que se hace no es una evaluación de impacto. Tiene dos facetas, una es la técnica, que es el análisis de las consecuencias, y la otra es un procedimiento legal. En México lo único que tenemos desde hace 30 años, en Latinoamérica en general, es un procedimiento legal, es un trámite. Probablemente le paga un consultor, el consultor hace una cosa de 8 tomos que nadie puede leer, va volumétrico, lo lleva a algún político, yo ya he entrado a Semarnat con la alfombra roja, le ponen a los ex políticos de peso, y se aprueba rápidamente si el capítulo 3, que es el legal, más o menos cumple con los ordenamientos, y además está pidiendo que el proyecto tenga un montón de datos, o sea que ya hubo inversión muy grande en un proyecto de la termoeléctrica, no se están comparando alternativas. Si vamos a generar energía aquí, ¿para quién? ¿De qué manera? ¿A qué vamos a afectar? Ya el proyecto está cocinado. Hubo una inversión de millones de pesos. Y entonces después viene el conflicto porque el que puso la plata, obviamente, va a poner todo su poder político y económico para que eso siga adelante. Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande con Víctor Toledo, la Secretaría de Energía, romper del trámite burocrático a una cosa mucho más integral, que es las consecuencias en la gente, en el territorio, en el cambio climático, en el medio ambiente, y de la política pública. En el mundo lo que más se destaca es la evaluación de impacto de las políticas, de los planes y los programas. Un programa de energía, un programa de agua. Y de ahí se tienen que derivar los proyectos. Un plan de ordenamiento territorial lleva una evaluación de impacto en otro lado. Y eso hace que sea más democrática. La evaluación ambiental estratégica es la evaluación de impacto de los planes y programas, y es la herramienta de gestión territorial más prometedora y más útil en otras partes del mundo. A diferencia de una mía, que ya se sabe que se quiere evaluar, que es una termoeléctrica en determinado lugar, justo la figura es de Portugal, pero es una termoeléctrica, es a ver qué es lo que queremos hacer en el territorio, qué problema se quiere solucionar. Energía, pero ¿para quién? ¿Más vale bajar la demanda o generar más? ¿En dónde? ¿Cómo? ¿A quién se va a afectar? Y se comparan alternativas para solucionar ese problema. Eso es lo básico de una evaluación de impacto. Y una alternativa es no acción. No sé qué pasa si no vamos a hacer nada, qué va a ser el escenario futuro si no intervenimos. Y ahí hay un desafío muy grande para las universidades. En ninguna universidad de México, casi en el ITESO, en la UNAM, San Luis Potosí, se está enseñando qué es evaluación de impacto en serio. Y el problema es que se le llama igual evaluación de impacto en México, que son las mías, que el mamotreto, este impacto ambiental, que es justamente un arma de doble filo, que avala la depredación, avala el impacto social, es un greenwash. Y genera una industria verde enorme de consultores que facturan muchísimo, millones de pesos por haciendo esas mías que son cut and paste, ¿no? Y establecer un sistema de evaluación de impacto, que tiene distintas herramientas a distintas escalas, que es participativo, que es como proactivo, donde los afectados, el público, la academia, tiene un rol principal, que se establecen los términos de referencia desde el principio para los consultores, hay auditoría ciudadana,
Se hace a distintas escalas, desde las políticas hasta los proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va para todo un tema. Y de ahí salen también herramientas para gestionar la energía, por ejemplo, la electricidad o los cuerpos de agua, los impactos sociales, el impacto en los derechos humanos, todo lo que decía Patti hace un rato, ¿no? Está establecido desde la IAEA, ¿no? ¿Qué es una buena evaluación de impacto social? A la Secretaría de Energía en la administración de Peña Nieto, el BID le iba a prestar plata para establecer unas buenas reglas de juego de evaluación de impacto social. Obviamente dijeron que no, porque lo que hay hoy le convenía, que va a estar modificado en esta administración, estoy casi seguro, le convenía a los desarrolladores hacer una evaluación de impacto social pedorra, con datos que no, sin consulta, con datos que no son ciertos, y que avalaban por una termoeléctrica al lado de una comunidad, o sacarle el agua en el medio del desierto a la gente para poder generar vapor y perderla, etc. ¿No? Entonces, ahí hay una oportunidad muy grande, trabajar con efectos ambientales acumulativos, o sea, ya hay degradación de otros actores, se ocupó el territorio, y entonces orientarlo sobre lo que es más valioso para la gente, los valores claves de la gente, del territorio y del medio ambiente, y no hacer estas cosas de que se pagan muchísimo, de un volumen del capítulo 3, que son flora, fauna, murciélagos en plataformas marinas, la geología de la época de los trilobites, que no es información que no sirve de nada, y no se incluyen riesgos, el efecto del cambio climático, la dinámica, la migración inducida, la violencia, cómo copa el territorio la delincuencia organizada cuando no está el Estado, etcétera, ¿no? Que eso tenía que estar en una evaluación de impacto. Es un proceso que tiene que ayudar a tomar mejores decisiones para lograr un modelo que compense, que mitigue lo que no, etcétera. Es muy largo. Y que tenga un seguimiento ciudadano. O sea, es importante poder auditar a los asesores y consultores para que no hagan una porquería y un greenwash y generen un arma de doble filo, ¿no? Hay mucho para eso, para discutir, pero ojalá que podamos en esta administración, con Semarnat, con los estados subnacionales, cambiar las reglas de juego y cambiar la narrativa. ¿Qué es una evaluación de impacto en serio? Para romper con esta idea de las mías, que han sido inútiles, ineficaces durante prácticamente 30 años. Creo que sí, a todos los que estamos participando, hacemos una consulta de la experiencia con las mías, vamos a decir, no nos han servido a nada, al contrario, han avalado que las empresas transnacionales o nacionales, pero el gran capital pudiera agandallar el medio ambiente del territorio. Una evaluación democrática de impacto, Javier. Sí, tiene muchas características. Hay lineamientos de la IAEA internacionales, hasta de la ONU, de cómo hacer una buena evaluación de impacto, cómo tener un sistema de evaluación de impacto, porque son muchas herramientas, hay muchos detalles de cómo hacerlo participativo, la cuestión ética, porque finalmente hay que tomar decisiones, ¿no? Claro. Y básicamente implementar una buena evaluación de impacto social. Lo que hay es otra simulación. Muchas gracias. Les propongo en esta tercera ronda que entremos al debate sobre las energías renovables. Hace unos meses, ¿no?, se emitieron un par de acuerdos, el Centro Nacional de Control de Energía, por un lado, y la Secretaría de Energía también, en plena emergencia sanitaria, con la intención de fortalecer, señaló el gobierno, ¿no?, a la Comisión Federal de Electricidad. Con el fin de defender el interés público, se anunció de esa manera, no necesariamente en respuesta a procesos de defensa del territorio. Nos dice Javier que la termoeléctrica es una locura. ¿Cuál es tu reflexión en este sentido sobre el tránsito hacia las energías renovables, Tere? Considerando que también ha habido proyectos, ¿no?, considerando proyectos eólicos y solares como los que se han establecido en Oaxaca y en Yucatán, que han avanzado igualmente violando el territorio y los derechos de pueblos y comunidades. ¿Cuál es tu reflexión, Tere, en este sentido? Pues yo creo que
sí es importante pensar en las energías renovables, pero siempre y cuando estemos necesitando energía, ¿no? Porque si realmente vas a producir energía para otros megaproyectos o otro tipo de proyectos, pues entonces no sería viable, ¿no? Yo creo que tendría que hacerse una buena evaluación de todo esto y de ver si realmente es requerible, porque pues nosotros no nos cerramos a que digamos no queremos energía eléctrica, porque pues siempre se requiere, ¿no? Pero tenemos que poner una balanza entre todo esto, ¿no? En cuánto me va a beneficiar y en cuánto me va a afectar, porque si nosotros no pensamos positivamente, entonces vamos a ir deteriorando más este planeta, ¿no? Y efectivamente, pues vemos que el capitalismo está muy fuerte, ¿no? Y está viendo que en este país hay muchísimo, muchísimo que explotar. Y realmente, pues eso lo tendríamos que visibilizar mejor. Tendríamos que pensar mejor las cosas. Y las energías renovables son buenas siempre y cuando no perjudiquen, porque pues aquí en Morelos tenemos un sol precioso todo el tiempo, ¿no? No sé por qué optaron por una termoeléctrica de ciclo combinado que se va a llevar el agua del campesinado. Y además poner un gasoducto en una zona volcánica, ¿no? Donde vemos que el Popocatépetl, pues es un cerro que está activo todo el tiempo. Y eso es una mala inversión que vinieron a hacer en este territorio. Y pues yo estoy de acuerdo en que las energías renovables sí se lleven a cabo siempre y cuando no perjudiquen más al medio ambiente, porque de por sí ya estamos viviendo los estragos, ¿no? Lo que decía la compañera, Patty, pues sí, ¿no? Los animalitos regresaron a las calles, el medio ambiente se ve más limpio, ¿no? Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Porque pues otra vez vienen los megaproyectos, ¿no? Y vienen, pues, fuertemente, porque este problema que tenemos nosotros es de la termoeléctrica acá, pero vienen más termoeléctricas para el país, ¿no? No nada más es esta, vienen demasiadas termoeléctricas. Ahí está lo del Tren Maya, ¿no? Que realmente, pues, hicieron una consulta, pero ¿qué tipo de consulta hicieron? Porque hay que primero ver a los pueblos, visibilizar a las comunidades, cómo están, cómo es el territorio, cómo es su forma de vivir. No nada más decir, ¿saben qué? Vamos a hacer una consulta. Vamos a ver primero en qué va a repercutir lo que quiero yo impulsar, ¿no? Y pues yo creo que sí es importante ver más allá, ¿no? Ver el planeta cómo lo tenemos ya, ¿no? Y cómo estamos viviendo ahorita, que no quiere llover, por ejemplo, en este estado de Morelos no quiere llover para nada, ¿no? Y estamos ya en tiempos de que las lluvias ya tendrían que haber caído, más sin en cambio, estamos viviendo unos calores tremendos que no se vivían, por ejemplo, en esta zona, ¿no? De toda esta zona que es los Altos de Morelos y el Oriente de Morelos, ¿no? Siempre ha sido fresco y hoy estos años, hace 3 años para acá, esto se ha dado fuertísimo. Entonces, no nos cerramos, la verdad, ¿no? No nos cerramos y nunca nos vamos a cerrar, pero sí queremos que se respete la decisión de las comunidades y que se nos tome en cuenta, ¿no? Porque los que vivimos acá, pues somos nosotros. Y los que vamos a sufrir las consecuencias de toda esta contaminación, pues vamos a ser nosotros. Y no vamos a obtener ningún beneficio por esos megaproyectos, ¿no? Los que se llevan todo el beneficio, pues son los grandes capitalistas, porque pues ellos son los que le invierten, ¿no? Pero le invierten en tierras donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, pues sí optaría yo por energías renovables, pero que no afectaran. Muchas gracias, Tere. Una de las preguntas que compartimos con ustedes justamente tenía que ver con que si esta transición a las energías renovables es propia de un mundo poscapitalista, como lo sugiere el uso de este término, el título de la serie de conversatorios. Y sin embargo, tu aportación es importante porque nos hace ver que no necesariamente, si se sigue pensando en las grandes transnacionales, si se sigue excluyendo a la población de las decisiones, de los proyectos, pues
en todo caso es una acentuación del capitalismo como lo conocemos. Así es. Muchas gracias, Tere. Oli, ¿cuál sería tu reflexión a propósito de esta transición a las energías renovables? ¿Cómo lo ven desde allá? ¿Por ahí andas, Oli? Ah, tienes tu micro apagado. Perdón. Ah, no te preocupes. Se me olvida. Se me olvida completamente. Mira, la transición. Todo, vuelvo a repetir lo que ya comenté anteriormente, si no es de acuerdo a los pueblos, si no es de acuerdo a las necesidades que tenemos o que se tienen, no se va a poder lograr hacer uniformemente o se va a poder lograr que los pueblos lo acepten. ¿Por qué? Porque siempre están desfasando a los pueblos para poder lograr imponer estos proyectos, este tipo de proyectos. Desafortunadamente, los proyectos que tú mencionas, que están de Yucatán y Oaxaca, no eran para los pueblos, eran nuevamente para las grandes transnacionales, para surtirles de energía más económica y no para que los pueblos la ocuparan. Ahí se estaba violentando cómo los impusieron este tipo de proyectos, quitándoles sus propiedades, imponiendo, sin tomarlos en cuenta, no tomando una consulta, en fin, un montón de situaciones. ¿Estas energías renovables realmente son renovables o son para que los grandes capitales sigan teniendo una adquisición económica sin ellos invertir? O sea, ¿realmente son renovables o qué es? ¿Por qué? Porque vi un documental de un autor inglés, precisamente que decía, ejemplo, un solar está funcionando, pero necesita tanta capacidad de energía eléctrica de la red para que pueda funcionar. Entonces, ¿cuál es el chiste de las energías renovables si está dependiendo de la energía eléctrica, ¿no? De la red que hay? Entonces, todas esas cuestiones, pues, tenemos que analizarlas. Vuelvo a repetir, tiene que ser necesario un acuerdo energético entre los pueblos originarios y entre las comunidades para que el gobierno y para que el Estado, pues, no violente los derechos, sino que en acuerdo con nosotros, o en acuerdo con estos pueblos, se generen nuevas ideas y nuevas formas para que estos proyectos o estas energías renovables realmente sean energías limpias y no sigan contaminando, no sean dependientes de la energía eléctrica, que al fin y al cabo viene de las energías fósiles. Entonces, es una cuestión un poco compleja, pero si no se toman en cuenta los pueblos, no creo que se logre tener una aceptación al 100% y tampoco que logre funcionar a mucho tiempo. La autogobernanza, ahora sí que nuestros pueblos somos autónomos, muchos de nuestros pueblos seguimos nuestros usos y costumbres. Nosotros, ejemplo, aquí en mi comunidad, por pequeña que sea, que somos unos 1,000 habitantes, nuestra auxiliar o nuestra junta auxiliar se rige por usos y costumbres, es decir, no vemos partidos, no vemos que viene del PRI, que viene del PAN, que es católico, que no es católico, sino por el cómo se vaya a regir con la comunidad. Y eso es muy importante que se tome en cuenta para que se haga una transformación de energía, ahora sí que un cambio de energía y sea beneficioso para todos, sobre todo que no sigamos contaminando, que no sigamos acabando nuestras tierras, nuestra naturaleza, porque sin ella, pues nosotros estamos destruyendo nuestra propia casa. ¿Dónde vamos a ir una vez que acabemos con todos los árboles, una vez que acabemos con toda el agua pura para así que la que consumimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si nosotros seguimos enfocados en ese tipo de energías, pues realmente vamos a terminar con nuestra propia casa. Muchas gracias, Oli. Misma pregunta, Patti. ¿No te escuchó? Parece que demora la activación del micro. Sí. Está silenciado tu micro, Patti. Ok, gracias. Sí, efectivamente, yo lo que puedo opinar en estos momentos es que el tema de las energías renovables hoy en México atiende a una cuestión más bien político-económica,
de quienes en su momento fungieron como secretarios de energía, ¿no? O tuvieron cargos pues, directivos dentro de CFE o dentro de Pemex y que efectivamente vieron la oportunidad de ingresar o incrementar, acrecentar sus capitales todavía más con este tema de las energías renovables. Entonces, si a mí me preguntara, si tú me preguntas ahorita, ¿estoy de acuerdo? No. En este momento y en este contexto político, no estoy de acuerdo que efectivamente se introdujeran este tipo de energías renovables, toda vez que conllevan intereses económicos muy fuertes, ¿no? En otro contexto, pues habría que replantear la pregunta y obviamente la respuesta también. Así es de que si lo vinculamos también con el factor de o el tema de la soberanía energética, creo yo que si bien es cierto, lo que se busca o lo que se pretende desde el gobierno federal es justamente eso, ¿no? Que la generación de la energía sea única y exclusivamente una actividad del Estado. Es decir, el Estado como el rector económico para generar precisamente este desarrollo en términos del artículo 25 constitucional. Entonces, bueno, pues efectivamente creo yo que hoy en día se busca todavía persuadir a la sociedad civil precisamente con estos temas de que pues, son energías limpias, que efectivamente son renovables, pues sí, tienen todas esas características o todos esos beneficios, pero vuelvo a insistir, en el contexto económico, social y político en el que nos encontramos, pues efectivamente el beneficio sería para unos cuantos, como es el caso de la Ventosa, ¿no? O el caso de las hidroeléctricas en la Sierra nororiental de aquí de Puebla, en donde pues únicamente los beneficiarios pues, es un Walmart o es una minera, ¿no? Entonces, sí, se tendría que replantear muy bien y sobre todo definir una política energética en donde si va a haber cambios en la matriz energética tendría que ser a partir de la participación cívica, la participación social y que efectivamente se asegure que los beneficios económicos de esta introducción pues sea equitativa en términos de la distribución de la riqueza. Gracias, Patti. Me gustaría aportar que hace poco Víctor Toledo en uno de sus editoriales en el periódico La Jornada, concretamente con fecha del 5 de mayo, planteaba que la reactivación posneoliberal, así la planteó él, del país, debía contemplar seis transiciones, entre ellas la transición de las energías fósiles a las energías renovables. Me parece, no obstante lo que dices, que está presente esa aspiración dentro de este proyecto denominado de la Cuarta Transformación, ¿no? Está tu micro apagado. Sí, pues sí, efectivamente. La verdad de las cosas es que lo que yo he podido percibir es que hay una preocupación, ¿no? Por retomar la rectoría del Estado en términos de la soberanía energética, retomar el papel del Estado como el único generador de la energía en México, porque si bien es cierto, han sido prácticamente ya casi 4 décadas en donde se ha buscado
y lucrado. E incluso, pues, hoy en día tenemos ya un caso muy palpable, ¿no? Una investigación abierta al exdirector de Pemex, en donde, bueno, pues se hablan de diversos delitos por desvío de recursos públicos generados por la por Pemex. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas sí pudiéramos tener un poco de esperanza, ¿no? En que efectivamente esto, las energías renovables, en algún momento de este gobierno se pueda efectivamente hablar de que su introducción sea de manera sustentable, pero además sostenibles en términos de soberanía nacional. Gracias, gracias Pati por tu respuesta. Tu turno, Javier. Me gustaría subrayar una de las preguntas que compartimos con ustedes y un poco redefinirla. ¿Cómo sería este tránsito hacia las energías renovables de manera que fuese propia esta transición de un mundo poscapitalista? Tú has puesto sobre la mesa esta demanda incesante de energía, la necesidad de generar energía desde residuos sólidos, ¿no? Esta problemática de cómo controlar el consumo. ¿Cuál sería entonces tu consideración a este respecto? Oh, simplemente lo quería poner en discusión para que abriéramos más aristas. Una reflexión, escuchando ahora a las compañeras, que estaba haciendo es, trabajé mucho tiempo con CFE y en realidad muchos de los impactos ambientales y sociales de la generación de energía fueron generados por el propio Estado. Entonces también requerimos un nuevo Estado. La soberanía energética implica que también pensemos que no sea el Estado quien genera la devastación territorial, ¿no? Ahora estamos también en una época en que hay ciertos macroproyectos que no se evalúan en cuanto a sus consecuencias ambientales y sociales porque forman parte de la agenda política, claro. Pero vamos a pensar en las otras. Lo que habría que diferenciar también me parece importante es entre energías limpias y renovables. Vuelvo a insistir, el tema del cambio climático tiene que estar primero en la agenda porque los más afectados van a ser los hoy más desfavorecidos, los que menos agua tienen, los que están en las zonas costeras. Ahora hay una sequía en Morelos, pero en septiembre puede pagar un huracán, entonces pasamos a no tener nada de agua, a tener inundaciones. Ahora, ha pasado mucho. Yo creo que, quería compartir ahora la presentación, que en el tema de hidroeléctricas, por ejemplo, las primeras hidroeléctricas del país fueron de la CFE. Aquí tenemos el caso de Guadalajara, que el abastecimiento de electricidad, y no es para contrarrestar, digo, que para que podamos hacer las cosas bien en un capitalismo tal vez menos salvaje, y donde estoy creyendo que tiene que ser generación controlada por el Estado, con participación privada, porque siempre se subcontrata en la cuenca de Burgos, en el upstream de Pemex, uno iba y siempre las camionetas eran de Halliburton, hasta de Petrobras, y no había camionetas de Pemex. O sea, el riesgo de la perforación para el petróleo, por ejemplo, lo corría Pemex, no las empresas privadas subcontratadas por Pemex. Si el pozo daba papas, si no se encontraba, como se le dice en la jerga petrolera de gas, a las empresas privadas extranjeras se les pagaba igual. ¿Quién perdía? Pemex. Entonces también tenemos que pensar un poco e internacionalizar los costos sociales y ambientales de la generación de energía y que cuando se toma una decisión estratégica de dónde se va a generar energía, cómo se va a conducir y dónde se va a consumir, consideremos estos impactos sociales y ambientales para tomar mejores decisiones. Miren, aquí este es el río Santiago, está lleno de presas hidroeléctricas. Ya no es un río Santiago, es una escalera de presas, todas construidas por CFE. Y una muy vieja, Santa Rosa, orgullo de los ingenieros hidráulicos y demás, ha funcionado muy bien, pero está en una zona sísmica, se puede llegar a romper. Ahora la repotenciaron y está generando mucho más electricidad. Esta vieja hidroeléctrica que una geotermia que se quiere poner en una zona protegida o una eólica en otras zonas donde hay territorio indígena, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, la eficiencia de la generación de energía aumenta y
aquí ya hay un pecado capital. Miren las fotos, el tamaño, la cantidad de roca, el movimiento de tierra que va a involucrar una hidroeléctrica de la CFE es gigante. CFE ha vendido esta tecnología de presas de roca con cara de concreto en toda Latinoamérica. Es gigante, lleva un montón de tiempo, es una inversión enorme, pero la vida útil de estas megapresas puede llegar a ser de 400 años. Viéndolo objetivamente. Ahora, tiene un problema muy grande. ¿Es limpia o no es limpia? En zonas donde tenemos selva baja caducifolia, como en la cuenca de Santiago, esto es temporada de lluvias, esto es temporada de secas. ¿Dónde van todas las palitas, las hojitas y demás? Al lago. Cuando se inunda la presa, se mata todo. Se desplazan las comunidades, todos los restos arqueológicos, la historia de la cuenca desaparece. Los animales van trepando sobre los arbolitos, y se inunda tan rápido que cuando uno vuelve a pasar con la lancha, ya ve todo el mundo ahogado, toda la materia orgánica abajo, hay pesca, mucha de la proteína de las zonas en Zimapán, hay mucha pesca de tilapia en todas las presas del Santiago, y eso es, de alguna manera, proteína para las comunidades cercanas, pero claro, ¿quién regula, quién va con el camión refrigerado? Chilangos o gente de la ciudad de Guadalajara. Entonces también está el capital nacional, el gran capital, que es el que realmente trabaja en el comercio del pescado, no son las comunidades locales. Miren la cantidad de materia orgánica. Esto que se ve acá es metano. Esos agujeros que se ven ahí es por las burbujas del metano. Hasta las comunidades wixárikas pensaban que ahí había, comentaban, ¿no? Como si hubiera un monstruo encerrado, porque es un burbujeo permanente hasta que cambia el color del agua por las algas, por la generación de metano de una presa construida por CFE en un lugar donde el agua tiene récord de temperatura. Entonces, esto genera mucho más gases de efecto invernadero que una termoeléctrica. Entonces, eso no es limpio. Y además tiene unos impactos brutales aguas abajo. Porque ya cuando no se inunda la desembocadura del río Santiago en el mar, se instalan granjas camaroneras, se deforesta absolutamente todo. Esos son grandes capitales de Nayarit o de Sinaloa que hacen un desastre. Y ahora tenemos nuevas herramientas para evaluar realmente los impactos que puede tener una hidroeléctrica. Estos han desarrollado en Costa Rica. Antes de ver cómo se va a alterar un río, cómo se va a afectar la vida del río, la vida de las comunidades que están al lado del río, hay que hacer muchos estudios para analizar qué el cambio de régimen del río, de transporte de sedimentos, de germoplasma, va a afectar a todo el mundo. Esa fue una herramienta clave para parar el proyecto de Las Cruces, lo que le llamamos caudales ecológicos o caudales ambientales. Y en el caso de Oaxaca, iniciamos un impacto acumulativo para ver todo lo que había pasado con la promoción de CFE de la instalación de la energía eólica. Todos estos estudios pagados por el Estado se los regalaron gente de la CFE a los privados. Y la temporada abierta fue, ustedes generan en Oaxaca y nosotros ponemos la línea de transmisión, entonces los grandes consumidores, que son los que realmente harían financieramente viable a la CFE, se van por su propia generación privada a costa de la conducción de CFE. Me parece que no se vale, eso tendría que haber estado en una evaluación ambiental estratégica de la política de generación privada. Uno se ve bonito, pero cuando ya tenemos miles, la especulación por el terreno fue terrible. Algunas empresas pagaban 10, otras pagaban 100, le mentían a la gente. Bueno, ya sabemos todo el drama que se armó en Oaxaca, porque la verdad que la CFE no armó tampoco buenas reglas de juego para la inversión. Fue cooptada, el Estado fue cooptado por el capital privado, ¿no? Y esto no es barato. También es una inversión de riesgo. El Estado no tiene cómo hacerlo, pero se podrían poner buenas reglas de poner generación eólica. Ya cada uno de estos postes puede generar 4 megawatts hora, gigawatts. Es importante, no contamina, pero tiene que estar aceptable porque impacta el paisaje. Uh-huh. Y además, de alguna manera, no está dejándole ningún beneficio a la comunidad local, porque se necesita gente técnicamente, con técnicos profesionales, técnicos avanzados. Siempre la preocupación eran los pajaritos al principio. Todas las mías decían eso, nada más. El problema de los pajaritos, y uno decía, bueno, ¿y qué están todas las comunidades de la zona? El paisaje, el territorio indígena, el agua, la invasión de
de la energía renovable en comunidades nunca se considera. Entonces, creo que hay que cambiar las reglas de juego y cuando hagamos la discusión de renovables, sí tenemos que dejar de contaminar, sí son una opción, pero hay que decidir muy bien dónde, cómo, qué le deja a los locales y hacer una evaluación de impacto social considerando los valores sociales de las comunidades y que la composición, si se llega a aceptar y se deja ganar, que la mitigación, la compensación y demás sean las adecuadas, porque realmente es lo que ha pasado en Oaxaca y en otros parques eólicos ha sido terrible. Pero también hay casos muy buenos de otros, digo, no muy buenos, pero más aceptables, de parques eólicos puestos en campos de Pemex o en zonas de territorio privado ganadero. Entonces no se estaban afectando a las comunidades. Y también hay que decir que la matriz energética de México es muy completa. CFE lo que hizo, construyó hidroeléctricas, le vendió la electricidad a los Estados Unidos y con eso fue pagando las mega obras de generación. No se necesita más energía, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, y menos energía para la industria, que lo que quiere es tener energía más barata y a costa de la CFE. Eso parece que la inclusión es clave. Y lo otro que quería poner sobre el tapete, que me parece muy interesante, es cómo ya el pecado original, por decirlo, la infraestructura ya está, como la mega empresa de Itaipú. ¿Cómo podemos hacer, como hizo Leonardo Boff en la administración de Lula, para repartir los beneficios de la presa hidroeléctrica más grande del mundo, hasta las tres grandes en China, para las comunidades del medio ambiente de los alrededores? Bueno, el que tendríamos que aprender a veces para decir, todo lo que ya está instalado, ahora tiene que dejarle a las comunidades beneficios. Y los beneficios tienen que ser decididos con las comunidades. No solamente electricidad más barata, sino que haya energía para hospitales, escuelas, comunidad. Eso es una consulta de cada uno. Si es que realmente, bueno, digo, esto es para lo instalado. Y lo que se está proponiendo nuevo tendría que estar evaluado en cuanto a sus efectos, externalidades, consecuencias, bien comunicado de manera participativa para ver si realmente es aceptable, no es aceptable, o hay que generar energía en otro lado. Hay que meter el gasoducto. Hemos logrado, por ejemplo, un gasoducto que viene desde Manzanillo hasta Guadalajara, que originalmente era para abastecer de gas natural a las viviendas de Guadalajara. Ya saben que el gas licuado de petróleo es peligrosísimo. Son bombas de tiempo que andan dando vueltas por la ciudad. Es más denso que el aire, es más explosivo, los camiones son un peligro. El gas natural es más seguro y más sano. En el mundo ya se está cambiando el gas natural en las casas por electricidad, porque también es más seguro. Pero habría que pensar con lo que ya está, cómo con las comunidades y las universidades y la academia generamos este tipo de programas integrales de beneficios comunes para los afectados por los procesos tanto de generación como de transmisión y consumo de energía. Muchas gracias, Javier. Miren, se nos está agotando el tiempo, así que les propongo que demos paso a la última ronda con participaciones muy breves, un minuto, cada uno. Tenemos ahí en nuestra guía de preguntas una pregunta de cierre que tiene que ver con las propuestas de vida y los proyectos alternativos a la lógica extractivista que se gestan y se manifiestan desde los territorios. ¿Es posible un mundo poscapitalista? ¿Cómo construirlo en términos energéticos? Se han planteado ya algunos elementos. Me gustaría que tomáramos esta pregunta como pregunta de cierre de nuestro conversatorio. Y de igual manera voy a dar lectura a tres intervenciones que hemos recibido del público, por si alguien quisiera comentar algo al respecto. Nos dice Ignacio que, entiendo que es una pregunta, si hay alguna referencia de las prácticas sociales de la IFC para justificar las inversiones internacionales, sirven los protocolos que gestionan en favor de las comunidades. ¿Son prácticas socialmente responsables o solo es una cortina de humo? Esa es una intervención. Otra intervención de Josué, le doy lectura. Nos dice él que ve un poco complicada la transición de una demanda de energías tradicionales a energías renovables, ya que en términos generales son más costosas que las que ya existen.
Si a esto se le suma el golpe al bolsillo de la población derivada de una contingencia sanitaria y la falta de apoyo de este gobierno por la promoción de estas energías innovadoras, entre comillas, aún lo vuelve más complicado. En ese sentido, me gustaría saber, pregunta, ¿qué propuestas en conjunto ayudarían a cambiar esta dinámica? Y una pregunta más que recibimos sería esta, ¿qué propuestas en conjunto podrían revertir las dificultades existentes para el tránsito a energías limpias? Su alto costo, la profundización de la crisis por el COVID, la falta de apoyo del gobierno. Pues quedan ahí expresadas estas inquietudes y quedan también ahí por si alguien quisiera tomar alguna de ellas o responder a esta pregunta que planteamos como cierre del conversatorio sobre las propuestas de vida y los proyectos alternativos a la lógica extractivista que se gestan desde los territorios. Tenemos esta ronda final, un minuto cada uno. Te escuchamos en primer lugar a ti, Tere. Sí, bueno, mira, una propuesta que yo tendría es, pues, primero verificar, ¿no?, cómo se va a llevar a cabo algún proyecto, ¿no?, y ver como en una balanza, qué es lo que va a perjudicar y qué no, para ver si lo podemos llevar a cabo, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en estas propuestas sería, pues, optar por una energía renovable, en caso de que sí fuese necesaria la energía eléctrica, que no lo creo, ¿no? Pero entonces, si no es para mí importante la energía eléctrica, porque ya la hay, para nosotros lo más importante sería en esos predios una universidad, ¿no? Y aquí en esta comunidad tenemos varias plantas medicinales, ¿no?, que son de originarias también de la comunidad y del estado de Morelos, que pues, se pudiera poner algo pues para poder hacer tinturas, ¿no?, hacer medicamentos de medicinas tradicionales, ¿no? Para mí eso sería lo más importante, puesto que una universidad en esta comunidad nos hace mucha falta y una preparatoria, ¿no? Y pues que le impulsara un poco más al campo, creo que la energía ahorita para nosotros no es necesaria, ¿no? Pero pues obvio que ellos quieren impulsar su energía para los megaproyectos. Y pues para mí eso sería lo más importante, ¿no? Y que pues nos uniéramos todos para lograr que esto se llevara a cabo y que no siguiéramos destruyendo más a este planeta, ¿no? Y que, pues, nosotros mismos viéramos la forma de cómo salir adelante y cómo sacar adelante toda esta situación que vivimos las comunidades, cómo volver a reestructurar todo lo que se ha roto. Y, pues, eso, ¿no? Lo más importante es, primero, pues, tomar en cuenta las comunidades antes de tomar decisiones que no llevan a nada bueno más que a estar ahorita en este dilema, ¿no? No tendríamos que estar en este dilema si antes hubiesen tomado en cuenta la decisión de las comunidades. Para mí eso sería prioridad. Muchas gracias. Gracias a ti, Tere. Oli, tu turno de tu intervención de cierre. Te recuerdo de la activación del micro. Tengo olvidado el micrófono. Mira, nosotros hemos tenido muchos aprendizajes durante toda esta lucha que llevamos durante estos 3 años. Aprendí que fue una manifestación de impacto ambiental, como dice Javier, solamente sirve para un proceso legal, para validar un proyecto. Aprendimos lo que es todos los impactos ambientales y energéticamente. Oli, nosotros las comunidades sí sabemos vivir. Oli, disculpa la interrupción. ¿Me escuchas? Sí, lo que pasa es que se cortó un poquito. Nos quedamos en lo que nos compartías sobre la manifestación de impacto ambiental. Si podrías recuperar la idea, por favor. Le estaba comentando que nosotros en la lucha aprendimos muchas cuestiones. Dentro de ellas, lo que comentaba Javier, que el manifiesto de impacto ambiental y evaluación de impacto social son trámites que hacen las empresas y el gobierno para aprobar estos tipos de proyectos y no tomar en cuenta realmente a las comunidades. Dentro de esto también aprendimos que
que la energía o sobre todo que nosotros, que este tipo de proyectos son, no son viables para nuestras comunidades, que al contrario nos destruyen nuestro entorno, destruye nuestra unidad, la unidad comunitaria que existe por las grandes capitales que se manejan. Y precisamente que es importante que la organización esté de, que se fortalezca las organizaciones en las comunidades para proponer una cosa, para proponer y para lograr que esos proyectos no destruyan más nuestro hogar, ¿no? Uh-huh. Si es posible, yo creo un mundo sin capital fuera maravilloso, sin mundo capitalista, postcapitalista. Lo que nosotros propondríamos, yo creo, para términos energéticos, serían las microredes comunitarias de energía. Te vuelvo a repetir, hay ríos pequeños que no necesitan grandes turbinas para generar energía. Tenemos nuestras casas, que donde podemos instalar paneles solares o otra cuestión. Entonces, comunitariamente yo creo que se podría generar una red pequeña, que cada comunidad tuviera su propia red para no seguir utilizando este tipo de energías que sigan contaminando nuestro planeta, que sigan destruyendo nuestros bosques y nuestros hogares, nuestros manantiales principalmente. Entonces yo creo que sí es posible, siempre y cuando se tomen en cuenta a los pueblos, siempre y cuando los pueblos participen dentro de estos proyectos energéticos, y sobre todo que se respete la decisión de ellos y el tipo de organización que se tiene en cada comunidad. Muchas gracias, Oli. Patti, ¿cuál sería tu reflexión final, tus ideas de cierre? Ahí está. La reflexión final es que la tarea de del actual gobierno federal es titánica. En principio nos tendrá que resolver este problema entre energía renovable, no renovable, y precisamente el tema de corrupción, que por 4 décadas de neoliberalismo en México, pues efectivamente pues se mezclaron, ¿no? Se hizo una simbiosis, porque si bien es cierto, muchos de los exfuncionarios, de los exsecretarios, exdirectores de las instituciones o del órganos de gobierno que tienen que ver precisamente con el tema de energía, pues hoy en día están involucrados tanto con empresas nacionales como extranjeras, precisamente para la inversión en energías renovables y sobre todo en megaproyectos energéticos en México. Entonces, se tendría que ir separando esta cuestión entre negocio privado y energía. Por otro lado, y en otro orden de ideas... Perdón, Patti, tuvimos ahí interferencia. Tenías otra idea. Uh-huh. Sí, efectivamente, en otro orden de ideas tenemos que replantearnos como seres humanos nuestro propio comportamiento. Es decir, si nosotros como sociedad fijamos como objetivo el hecho de disminuir día a día nuestro consumo de energía o hacerlo más racional y eficiente, creo yo que en esa medida entonces estaríamos fijándole a gobierno federal los límites de generación y de producción de cualquier tipo de energía que se pueda implementar. Entonces, bueno, pues si bien es cierto, nosotros como seres humanos nos guiamos o caminamos sobre utopías
creo yo que una de esas utopías que en este momento yo puedo tener a raíz del o dentro de este marco o este contexto de la propia pandemia es justamente eso, ¿no? Ir cambiando nuestro comportamiento, ir modificando nuestras pautas o nuestro consumo sobre la energía. Ya se mencionaba antes, bueno, los paneles solares, los calentadores solares, ¿no? Sí, desde nuestros propios espacios, desde nuestras propias casas, desde nuestras propias actividades, ¿no? Podemos dejar a un lado, hacer a un lado el consumo de energía y en vez del carro, agarro la bicicleta, ¿no? Y si en vez del boiler compro un calentador solar, o si en vez de una estufa de gas compro una estufa también a base solar, bueno, pues efectivamente creo que esos son los microcambios que pudieran implicar o detonar un cambio pues social importante, ¿no? Muchas gracias, Pati. Cerramos contigo, Javier. Totalmente de acuerdo. A mí me parece que el cambio de los parámetros consumos es fundamental. El capitalismo se basa en el marketing, de generar necesidades de consumo que no tenemos. Tenemos que pensar en una sociedad más solidaria, menos consumista, y donde el capital no pegue, y más que todo la especulación del capital. Ahora, y también hay que ahorrar energía, y hay que priorizar a quién se le va a abastecer la energía. Me parece que no se vale, y eso es inadmisible desde todo punto de vista, que se genere energía para un consumo no prioritario, sea una industria o sea los urbanitas, que somos los que más consumimos en las ciudades, generada a costa de, en territorios comunitarios, indígenas, de gran valor, o que tengan valor ambiental, religioso, simbólico, etc. Me parece que hay que volver a lo público también. La movilización dentro de las ciudades y entre las ciudades consume muchísima energía, desde los aviones hasta los carros. Ahora, si tenemos un transporte, para los que vivimos en las ciudades, un transporte público, eléctrico, bueno, va a haber que generar electricidad en algún lado. Entonces la decisión será cómo la generamos con menor impacto sobre las comunidades y el medio ambiente. Y de vuelta, que sea limpia o que baje en carbono en lo posible. Entonces hay que empezar a pensar, para mí la innovación ya está, los paneles solares ya están, hay de energía mareomotriz o la eólica en otros países ya se genera en el mar, donde no jode a nadie, no en territorios de alto valor social o ecosistémico. ¿Quién la genera y cómo se paga? Eso es un debate muy grande, porque finalmente si el Estado la genera, pero ineficientemente, estamos gastando, teniendo unas externalidades, o sea, hay que pagar costos sociales y ambientales muy grandes, pero porque fue la CFE, que finalmente también es una empresa, me parece que también necesitamos que haya más transparencia y balance en las tomas de decisiones del sector energético oficial, ¿no? Para que realmente lo público sea público, con menor impacto en otras comunidades, en el medio ambiente y más sano. Me parece que es muy importante también pensar lo que ya está hecho, cómo lo repotenciamos. Y eso también es innovador. Entre las presas, por ejemplo, en otros países se usa el pump storage, se bombea el agua desde una hasta la otra, ya sea en Noruega, en Portugal, en Sudamérica, y a las horas pico de demanda de energía, se baja y se produce energía con la misma agua, sin joderle la vida a nadie ni a ningún ecosistema. Eso es innovador. Eso también es eficientar lo que ya está. Y por otro lado, y clave, como decía Pati, y que todos, ahorrar. Y que las energías innovadoras puedan, tienen algo importante, las renovables, o que son descentralizadas. Se puede generar arriba de una escuela, o se puede generar con biogás en una comunidad rural, ¿no? Entonces, para mí no es que estigmatizar lo renovable o limpio, porque tiene la ventaja de que puede ser descentralizada, entonces puede estar manejada por una comunidad, o por un municipio. Hay casos en el mundo que estuvieron
contestando un poco lo del IFC, y sigue siendo el Banco Mundial, pero el Banco Mundial ha cambiado mucho. Y lo que ha pasado en la historia en Latinoamérica, que generalmente fue el Estado. O sea, cuando la inversión en energía era de Banobras o de CFE, las cosas salían realmente mal. Ahora con esta administración, yo estoy convencido que se van a hacer mejor, pero a veces son parámetros, reglas de juego que hay que mejorar, pero que son mucho más sofisticadas que, por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental que tenemos vigente en Paraguay, en Argentina, en el Amazonas, en Brasil, etc. Gracias. Creo que tenemos que aprender a tomar lo bueno de lo internacional, porque sí hay cosas, y mejorarlo para tener mejores reglas de juego. Pues muchas gracias a todos nuestros invitados. Nos han ayudado Tere, Oli, Patti y Javier a problematizar este aspecto de nuestra serie de conversatorios sobre extractivismo y defensa de los territorios, el aspecto vinculado a la energía y a lo que suponen los proyectos, los megaproyectos concretamente, que avanzan en nuestro territorio en medio de un contexto que no se limita, como bien se apuntaba, a la emergencia sanitaria, sino una emergencia de mayor calado, que es la emergencia del cambio climático y la necesidad, pues, de un consumo más responsable de la energía. Responsable y respetuoso también de la vida humana y de la vida no humana, ¿no? Como bien lo señalaba Tere. Les agradecemos mucho sus reflexiones, sus aportaciones. Recibirán noticias de nosotros como organizadores pronto. Les haremos llegar un pequeño reconocimiento por su participación en este espacio. Han sido muy generosos, pues, con su tiempo, y agradecemos también al público que nos acompañó esta tarde en esta reflexión. Cerrando, no sin dejarles de invitar al último conversatorio, que será el miércoles próximo, miércoles 24 de junio, sobre la problemática del suelo, concretamente la urbanización y el derecho a la ciudad. El miércoles a las 5 de la tarde, igualmente habrá un link para hacer el registro, y a quienes se registren les haremos llegar el link de la sala de Zoom para conectarse el mismo miércoles. Gracias a todas y todos por su tiempo y que tengan buena noche. Hasta pronto. Gracias. Y que tengamos que no se nos corte la luz. Eso. Muchas gracias. Gracias, pero un gusto. A ver si después le seguimos así en corto. Claro que sí. Muchas gracias, Javier. Muy interesante tus apuntes. Estamos. Pati, Oli, Tere, un gustazo. Gracias, igual, un gusto. Y cuando quieran que haya que defender este territorio con las herramientas de gestión ambiental que hay, pídanos ayuda, porque creo que de las universidades tenemos que salir más, apoyarlos para que no haya devastación por proyectos de energía, de agua, de comunicaciones, del turismo masivo, de urbano y demás, ¿no? Así que ahí está. Gracias. Pues muchas gracias, Patti, Oli, no sé si Tere creo que ya salió. Pero muchas gracias por su tiempo y pues estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Nos comunicamos. Muchas gracias a Patti, a Oliveria, a Javier y a ti, Roberto. Muchísimas gracias. Y Samir vive, la lucha sigue. Agua sí, termo no. Que se la pasen muy bien. Eso, Tere. Agua sí. Gracias, Tere. Recibe un abrazo solidario de nuestra parte. Agua en termo para tomar mate, sí, ¿eh? Claro. Sí, pero Qué gusto. Termoeléctrica. No. Hay mucho lugar con mucha agua que tal vez. Vale, nos vemos.